Benjamín, vamos a comenzar. Oye, no puedo seguir hablando. Venga, hasta ahora, te llamo, hasta ahora. Bueno, a mí me tocó bailar con la más fea, la canción más fea. En la última intervención, ya bailaron bien y con mejor música ustedes. Entonces, pero además es la más fea porque lo voy a hacer sobre la base de una experiencia que es la salvadoreña, ¿verdad? De un proceso de justicia transicional, entre comillas. Una experiencia dolorosa, fallida, ¿verdad? Pero maquillada, muy bien maquillada, ¿verdad? También lo voy a hacer, más que empezando por los artículos, girando alrededor de dos casos que son emblemáticos en El Salvador y para el mundo también, y que demuestran o me llevan a sacar algunas conclusiones sobre estos dos artículos y también interrogantes, no solo conclusiones. Para eso tengo que mencionar que en El Salvador se ha hecho de todo, ¿verdad? Desde un proceso de negociación, cuando todavía la guerra estaba vigente y quizás en su punto máximo, ¿verdad? Como es en el caso de Colombia también, que hay negociaciones en medio de la guerra, y con un primer documento que desde ahí planteaba, ¿verdad?, respuesta al menos teórica para estas discusiones. Porque el primer documento, que es el primer acuerdo de la negociación entre las partes beligerantes con la mediación de Naciones Unidas, planteaba, que era el acuerdo de Ginebra hace 25 años, planteaba que el proceso de pacificación salvadoreña, ¿verdad?, ahí estaba el punto de partida y el punto de llegada. El proceso de pacificación salvadoreña iba a tener cuatro componentes. Uno, el fin de la guerra por la vía política, ¿verdad?, en el más corto plazo posible, que era obvio. El respeto irrestricto de los derechos humanos, la democratización del país y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Entonces, en ese marco, ¿verdad?, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral de las víctimas, en un proceso que arrancaba de la transición de la guerra hacia la paz, en ese marco se inscriben esos derechos, ¿verdad? Porque no es democrático un país si no respeta igualmente a las víctimas en esos derechos. Ni hay respeto irrestricto a los derechos humanos y mucho menos reunificación de una sociedad que no sé cuándo estuvo unificada, ¿verdad?, para que digan que la iban a reunificar. Pero bueno, luego vino, me salto algunas cosas, pero luego vino el acuerdo de San José, que era el primer acuerdo sustantivo en ese proceso de negociación firmado en 26 de julio de 1990, el otro se firmó el 4 de abril de 1990, y ese acuerdo era sobre derechos humanos. El acuerdo de San José, que fue firmado en la capital de Costa Rica, el acuerdo sobre derechos humanos. En ese acuerdo se planteó darle toda la prioridad a la investigación de graves violaciones, entre otras cosas, a la investigación de graves violaciones de derechos humanos que pudieran presentarse, así como a la investigación y sanción de quienes resulten culpables. Eso decía el acuerdo, literalmente. También se creó en el papel, ¿verdad?, todavía no en la práctica, la entidad que iba a verificar el cumplimiento de ese acuerdo, ¿verdad?, la misión de observadores de Naciones Unidas para en El Salvador, que es teóricamente se iba a instalar al final de la guerra, pero que no fue así. Se instaló un año después, en medio de la guerra, o sea, el 26 de julio de 1991. Faltaban meses para que terminara la guerra. Yo no sé si esas cosas, ¿verdad?, esas circunstancias, en esas condiciones, ¿verdad?, se enrareció el ambiente para poder cumplir con todas estas buenas propuestas o aspiraciones no cumplidas todavía. El acuerdo final de ese proceso es el que se firmó en Chapultepec el 16 de enero de 1992, y hay como una primera llamada que rescatar y destacar el artículo 5 del capítulo 1, que era sobre la Fuerza Armada. Y allí se hablaba de la superación de la impunidad. O sea, con esto quiero decir de que todo eso estaba acordado por las partes, ¿verdad? Y se decía, y literalmente, se conoce y establece la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad
de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio que las partes igualmente conocen de que hechos de esta naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de actuación, la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley. Más claro, no se podía. Entonces las partes se comprometían en ese mismo documento a cooperar con la Comisión de la Verdad, facilitándole fuentes de información y a cumplir sus recomendaciones. También reiteraron, perdón, esto fue en un documento anterior, en el Acuerdo de San José, de México, perdón, también reiteraron que eso que acordaban no iba a impedir que se investigara la jurisdicción ordinaria, que investigara situaciones o casos, independientemente de que hubiesen sido investigados o no por la Comisión de la Verdad, y que también no impidiera la aplicación de la ley cuando así procediera. Ya lo acabo de mencionar, ¿verdad? También se creó una Comisión de la Verdad, y de eso yo quiero rescatar estos dos casos que les mencionaba, los dos casos emblemáticos que aparecen dentro de este informe, de la investigación y el informe de la Comisión, que son el caso Romero, ¿verdad?, del arzobispo asesinado el 24 de marzo de 1980, y el caso de la masacre en la UCA. La gente acostumbra decir la masacre de los jesuitas o la muerte de Acuría, pero habían dos mujeres que no eran jesuitas, ¿verdad? Entonces por eso es mejor referirse a la masacre en la UCA y no invisibilizar al pueblo anónimo, ¿verdad?, que es lo que representan esas dos mujeres, la mamá y su hija. Alrededor del caso Romero, más que el magnicidio en sí y el proceso, yo quiero mencionar algo importante para ver todo lo que formalmente se ha hecho, ¿verdad?, en materia de justicia transicional en El Salvador, formalmente. El derecho a la verdad, escribió hace un par de meses, ¿no? Sí, menos de dos meses, el 24 de marzo de este año, escribió Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, o sea, el día que asesinaron a Monseñor Romero. Decía, el derecho a la verdad, que es a la vez un derecho individual y colectivo, es esencial para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto. El esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos del pasado puede ayudar a prevenir los abusos de los derechos humanos en el futuro. Y con este día, el propósito que se plantea ahí es promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. Rendirle tributo a quienes dedicaron su vida a la lucha por promover y dedican su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos y a quienes la han perdido en ese empeño. Y, por último, reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Oscar Arnulfo Romero de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país. Labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes en los que denunció violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. En el centro de ese homenaje que le ha hecho, ¿verdad?, Naciones Unidas a Monseñor Romero, está la verdad, ¿verdad? La verdad a la cual tienen derecho las víctimas. Monseñor Romero, en su momento, ¿verdad?, por ejemplo, cuando presentó un informe de 99 personas desaparecidas de manera forzada en agosto de 1978, junto flanqueado por sus abogados del Socorro Jurídico Cristiano, dijo en ese momento con valentía: y yo soy testigo de la verdad de estos 99 casos, y por eso tengo todo el derecho de preguntar dónde están, y en nombre de la angustia de este pueblo decir: pónganlos a la orden de un tribunal si están vivos, y si lamentablemente ya los mataron los agentes de seguridad, dedúzcanse responsabilidades y sancionese, sea quien sea, ha matado, tiene que pagar. Yo creo que la demanda es justa, decía Romero en ese momento.
También en 1977 decía, queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas. En otro momento, y esto es como un resumen anticipado de lo que después se conoció como justicia transicional. La Iglesia no tiene un afán, una pretensión de estar aquí solo hablando por denunciar. Yo soy el que siento, más que todos, la repugnancia de estar diciendo estas cosas. Pero siento que es mi deber, que no es una espectacularidad, sino simplemente una verdad. Y la verdad es la que tenemos que ver con los ojos bien abiertos y los pies bien puestos en la tierra, pero el corazón bien lleno de Evangelio y de Dios para buscarle soluciones. No a inmediatismos violentos, tontos, crueles y criminales, sino a la solución de la justicia. Solo la justicia puede ser la raíz de la paz. Y finalmente, porque ahora que está de moda en El Salvador, toda la gente romerista, ya, hasta los que lo mataron, ahora que lo van a beatificar, leo una última cita que dice que no se queden tantos crímenes y atropellos impunes y que aunque sean vestidos de militar, tienen obligación de rendir cuentas ante la justicia de lo que han hecho y sancionar debidamente si se trata de crímenes vulgares. O sea, Romero, desde la defensa local de los derechos humanos, se ha convertido, ¿verdad?, y así es reconocido, en el símbolo universal de la misma, de esa defensa de los derechos humanos. El problema que hay es que con todo lo que se ha hecho en El Salvador, con todo lo que se ha invertido en El Salvador en el marco del proceso de justicia transicional, de ese proceso de justicia transicional, ¿verdad?, lo universal de Romero, reconocido, no ha impactado en lo local, en El Salvador. Ni siquiera su caso, ¿verdad?, ni siquiera el magnicidio de Monseñor Romero ha sido investigado, llevado a la justicia a sus responsables, ¿verdad?, y sancionado como es debido. Por ahí, querido Baltasar dijo hace poco, una declaración, creo que al tiempo fue, en Colombia, existen algunos puntos álgidos en la negociación, con relación a la negociación de la FARC y del gobierno colombiano. Existen algunos puntos álgidos en la negociación que va a requerir sacrificios de posiciones radicales, bajo el entendimiento de la excepcionalidad y transicionalidad, sin que eso implique impunidad. O sea, queda claro. No se puede renunciar al deber, a cumplir el deber de investigar por falta de valentía o por la comodidad que le brinda la impunidad al victimario. No se puede renunciar, ¿verdad? Y hablo de valentía, no estoy hablando de voluntad o de recursos o capacidades, porque recursos se consiguen, ¿verdad?, como sea, capacidades se tienen o se adquieren, o se consiguen consultores. Voluntad, yo no he oído a nadie que declare que quiere que crezca la impunidad, que la violencia siga, ¿verdad?, en aumento. Todos los políticos y todos los funcionarios dicen, no, vamos a combatir firmemente la impunidad. Pero valentía para hacer lo que hay que hacer, para cumplir ese deber, ahí es donde se miran las cosas, ¿verdad?, en la realidad. Porque fíjense que en El Salvador funcionó, esto no está registrado en los documentos oficiales, ni de Amnistía Internacional, ni de Naciones Unidas, ni en ningún lugar. Pero en El Salvador funcionó la tercera o cuarta Comisión de la Verdad en la historia contemporánea. No sé si antes hubo, quizás no. La primera fue en Uganda, en 1974, ¿verdad?, para buscar presos políticos desaparecidos por el régimen de Amin. La tercera, creo que fue, o cuarta, fue en El Salvador, después del golpe de Estado de la Juventud Militar del 15 de octubre de 1979, o sea, después de la revolución sandinista en Nicaragua y en el marco ese de una Centroamérica que hervía, ¿verdad?, y estaba a punto de estallar la olla de presión, se creó una comisión también ahí para el mismo fin, buscar presos políticos desaparecidos. Y con una lista de alrededor de 200 nombres, ¿verdad?, tres abogados, uno nombrado por la Corte Suprema de Justicia, otro nombrado por la Junta Revolucionaria de Gobierno, que la creó esa comisión en su decreto número 9, o sea, recién,
había llegado, había derrocado al gobierno anterior. Y un abogado, que era el fiscal general de la República, esos tres señores, ¿verdad? Esos tres profesionales, ¿verdad? Sin recursos, sin capacidades, ¿verdad? No había ni internet para transmitir toda la... no había ni experiencia en comisiones de la verdad. Lograron ubicar alrededor de casi las 200 personas, pero no las de la lista, sino que otras, ¿verdad? Y declararon los restos, esos restos humanos declararon a las personas presuntamente, a los que no aparecieron, perdón, que no encontraron, presuntamente fallecidos. No jurisdiccionalmente, sino que como un organismo del Ejecutivo. Pero hicieron cosas que no les correspondía porque no estaban en el mandato. El mandato era ubicar a los presos políticos. Ubicaron locales clandestinos de desaparición y tortura, ¿verdad? Pero hicieron lo que no, que difícilmente se hubiera pensado que alguien se hubiera atrevido a hacerlo en ese momento. Esos tres señores, insisto, sin recursos, sin capacidades, ¿verdad? Sin andar dando declaraciones de voluntades, pero con valentía, ¿verdad? Recomendaron investigar, procesar y sancionar al expresidente derrocado y al expresidente anterior, al que lo puso, e investigar a todos los directores de los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Y procesarlos y sancionarlos. Ahí estaban firmando la sentencia de muerte, ¿verdad? en aquella época. Pero no la sentencia de muerte de ellos, a ellos no los mataron, los pudieron haber matado, pero no los mataron. Mataron ese proceso, ¿verdad?, que en su momento fue mucho más revolucionario que lo que está ocurriendo ahora en el país, ¿verdad?, con gobiernos de izquierda. Entonces, insisto, en El Salvador se ha probado de todo. Hay muestras de éxito relativos, si se quiere, parciales, pero hay muestras de éxito. En esta línea también Baltasar dijo recientemente que ninguna sociedad se rompe porque se aplique la justicia, ni en la situación más compleja, aunque podemos discrepar en cuándo y en qué momento hacerlo. Estoy de acuerdo con eso. Pero, y aquí viene ya para entrar en materia, el tema de los principios, solo quiero citar la distancia que hay, la diferencia, ¿verdad?, que hay entre el caso Cavallo, ¿verdad?, y el caso Montano, que varias veces lo ha mencionado Baltasar en esta reunión. O sea, el caso Montano lleva el mismo camino que Cavallo, ¿verdad? La extradición en el caso de, primero de México a España y en el segundo de Estados Unidos a España. El coronel Inocente, como les decía en la mañana, de nombre, ¿verdad?, Inocente Orlando Montano, ¿verdad?, fue detenido en Estados Unidos cuando regresaba a El Salvador, ¿verdad?, en su vehículo por tierra, ¿verdad?, y fue detenido porque había cometido delitos migratorios. Le había mentido a Migración, había dicho que él no era militar, ¿verdad?, que no había estado en el ejército nunca, entonces por eso lo detuvieron. Cuando lo detuvieron le preguntaron que por qué iba para El Salvador, después de agosto del 2011, y su respuesta fue así, sencilla: es que allá estoy más seguro. Acababan de darle refugio a un grupo de alrededor de 18 militares que tenían órdenes de captura internacionales por la Interpol, ¿verdad? Le habían dado refugio en un cuartel de militares en El Salvador. O sea, esos no fueron extraditados, porque mientras el Ejecutivo resguardaba, ese fue el término que ocuparon, a estos militares con órdenes de captura del Interpol, giradas o solicitadas por el juez Velasco en el caso de la masacre en la UCA, la Corte Suprema de Justicia, a la cual pertenecía Mirna, pero fue voto disidente, la Corte ya podría explicar más los debates que tuvieron, ¿verdad? Pero a final de cuentas decidieron que las órdenes de captura internacionales no eran órdenes de captura internacionales, no eran alertas rojas, sino que eran órdenes de localización. ¿Quién sabe cómo? Se volvieron de rojas a amarillas. Entonces, había un negociador dirigente del Internacional Socialista, quizás vos lo conociste, Frank Guillermo Manuel Ungo, ¿verdad?, que cuando estaban en el proceso de negociación y de acuerdos entre el gobierno y el FMLN, esta fue la figura que ocupó,
no, yo la repito literalmente, no se molesten conmigo, pero decía, ojalá no estemos maquillando a Frankenstein para que participe en Miss Universo, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron, o sea, maquillar al monstruo, ¿verdad?, para que participara en un concurso de belleza. Entonces, dicho todo esto, en ese marco, de un esfuerzo descomunal, ¿verdad?, de la comunidad internacional para que El Salvador pasara de la guerra a la paz, lo que han logrado, ¿verdad?, con la impunidad, es pasar de una guerra, ¿verdad?, a tres guerras. De la guerra entre el FMLN, la ex insurgencia y el ex gobierno, ¿verdad?, el gobierno del partido fundado por el que mandó a asesinar a Monseñor Romero, estamos ahora sumidos en tres guerras. Guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra sucia de las maras contra la población, contra la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que se ha conseguido por no ser consecuentes con el cumplimiento estatal, ¿verdad?, de investigar, de sancionar y repararle integralmente a las víctimas. Entonces, el principio 15 habla de justicia transicional, ¿verdad? Y a mí me parece muy bien redactado, ¿verdad? No tengo ni que añadirle ni que quitarle ninguna coma, pero sí me genera preguntas, que son las que quiero compartir con ustedes. ¿Qué tanto dura una transición de la guerra a la paz, del autoritarismo a la democracia? Eso se puede medir, creo yo, ya sea por su éxito o por su fracaso. En Salvador se había fracasado desde hace ratos, pero nadie lo quería aceptar. Hoy ya creo que lo dijo Ban Ki-moon con relación al Triángulo Norte de Centroamérica, ahora que pasó de visita por ello, que con Fran comentábamos que vamos a fundar la República violenta, hambrienta e impune del Triángulo Norte de Centroamérica. Y si México se quiere anexar, con gusto. Sí. Otra pregunta que me surge, ¿quién y cómo se determina si fracasó o tuvo éxito la transición? Cuando se comienza a sospechar que la transición va perdiendo el rumbo, cuando las cosas empiezan a oler mal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, dejar que siga el curso o hacer cosas, ¿verdad?, diferentes. ¿Es la justicia transicional en sí misma la solución para superar la impunidad tradicional o es parte de la solución? ¿Y la justicia universal? ¿El por qué, el cuándo y el cómo debe irrumpir en un proceso de transición? Son preguntas, me pregunto, con respuesta escrita en piedra o en proceso de descubrimiento y de evolución. Habría que plantearse eso, esa irrupción de la justicia universal. ¿Quién, cuándo, cómo y por qué determina la excepcionalidad, ¿verdad?, para que irrumpa la justicia universal? Si la regla ha sido, en el caso salvadoreño, la impunidad total y no ha habido excepción, vamos a hablar de excepcionalidad, ¿verdad? La aplicación de la justicia universal habría que planteársela excepcionalmente, pero también emblemáticamente, ¿verdad?, para que impacte dentro del sistema, de los sistemas nacionales. Sobre esa reflexión que hacía Baltasar, yo me planteaba una pregunta: ¿todo o nada en cuanto a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral? ¿Quién decide eso? Hasta ahora, por lo menos en el caso salvadoreño, han sido los victimarios los que han decidido, las víctimas no lo han hecho, ¿verdad? Y eso me lleva entonces al otro principio, ¿verdad?, de víctimas y testigos, que ya lo habrán visto ustedes, que ahí yo sí hago un par de sugerencias prácticas. Para mí, el numeral 1 del principio 18 de víctimas y testigos debería de pasar a ser, si no el primero, el tercero principio. O sea, colocar a las víctimas en el lugar central de este esfuerzo. O sea, la centralidad de las víctimas, cuando se oculta, cuando se evade, cuando no se toma en cuenta, ¿verdad?, es lo que hace que todos estos procesos fracasen. Cuando no hay centralidad de las víctimas. Los otros tres los pondría después, si quieren, o en el lugar donde están, pero los otros son más de ya protección, ¿verdad?, de víctimas y testigos. Bueno, testigos se mencionan solo una vez por ahí, pero es que están contemplados en otros documentos internacionales. Pero la definición de víctimas para mí debería estar, ¿verdad?, como centro de este esfuerzo. Y termino con, creo que termino,
Sí. Que este es un problema de poderes. O sea, no nos perdamos. O sea, un poderoso no negocia con un débil. O si me ponen un ejemplo, yo me retiro de este negocio, ¿eh? Sí, porque yo he venido sosteniendo de que ningún poderoso negocia, acuerda y cumple acuerdos con un débil. Un poderoso negocia solo con otro poderoso. Por eso terminó la guerra en El Salvador, porque frente al ejército gubernamental y el poder económico estaba el ejército guerrillero, la fuerza política de ese ejército, de esa guerrilla, la solidaridad internacional, los organismos internacionales. Hasta Estados Unidos estaba en un club de amigos del proceso salvadoreño. ¿Sí? ¿Verdad? La Unión Soviética estaba cayendo a pedazos, pero también participó. Entonces, yo creo que es un problema de poderes. Para construir un poder desde las víctimas hay que ampliar el concepto, a mi modo de ver, de complementariedad. ¿Sí? Ampliarlo al apoyo técnico y psicosocial para las víctimas, a su protección, pero efectiva, y a su participación en el diseño de políticas públicas y en la evaluación del funcionamiento institucional, así como en el protagonismo en la lucha contra la impunidad. Hay que darle ese protagonismo a las víctimas, no quitárselo, no sustituírselo. ¿Por qué? Porque hay lo que yo he dado en llamar el póker, ¿verdad?, para ganarle la partida a la impunidad. Entonces, el primer as son las víctimas, víctimas que no están dispuestas a ser víctimas también de la impunidad, después de haber sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos u otro tipo de delitos internacionales. El segundo as, eso que llaman las ONGs, pues sí, a mí me parece raro que se identifiquen por lo que no son. O sea, yo digo, yo no soy mujer, no, yo digo, yo soy hombre. Pero bueno, eso que le llaman ONGs, con un protagonismo accesorio, técnico, ¿verdad?, instrumental, o sea, al lado de las víctimas o atrás de las víctimas, nunca delante de las víctimas, con su experticia para al servicio de las víctimas. El tercer as, ¿verdad?, tendría que ser conseguir funcionarios que funcionen. Pues sí. O sea, yo no estoy, ni después de tanto año, dispuesto a dar la batalla porque el fiscal general de la República sea un conocedor del derecho, ¿verdad?, un comprometido con los derechos humanos, ¿verdad?, un ser un hombre decente, honesto. No, a mí el que me interesa es el fiscal del caso. El otro ya sé que es un nombramiento político y que difícilmente vamos a influir para que nombren a alguien mandado a hacer en algún lugar ahí. No, pero el fiscal del caso, el juez del caso, ¿verdad?, ese sí me interesa que funcione. Y para eso hay que apoyarlos. Y se ha hecho y se puede hacer. El cuarto as, ¿verdad?, es una estrategia de medios para difundir los éxitos totales o parciales que las víctimas van teniendo y que animen al resto, ¿verdad? Si no, no todo el resto, pero a otras víctimas más para que se decidan a luchar por hacer valer sus derechos. Y como el póker tiene comodín, ¿sí? Ahí está la justicia universal. Pues sí, podría ser, en este caso, la justicia universal, porque estamos debatiendo, o los sistemas regionales de justicia también, ¿verdad?, que en alguna medida pueden funcionar. Entonces, miren, yo creo que todo esto se resume en una frase: hay que sumar esfuerzos para multiplicar resultados, porque hay un montón de gente y de grupos y de intereses que quieren restar y dividir. O sea, es suma y multiplicación frente a la resta y la división. Muchas gracias. Muchas gracias. Benjamín, a ver, Carlos, ¿tienes de antes o de ahora? Lo tienes de antes. Bueno, yo creo que realmente llevas razón. Tomamos por inercia siempre definir el principio de jurisdicción universal y al final cerramos con quienes son el objeto de protección del principio de jurisdicción universal. A lo mejor tendríamos que invertir el orden, comenzando por decir que la jurisdicción universal es un mecanismo de protección integral de las víctimas y a partir de ahí definir lo que es víctima y quizás todo tenga más explicación. El tema de la justicia transicional, bueno, aquí no es el lugar, los principios de jurisdicción universal para tratar la justicia transicional.
porque no son los principios de la justicia transicional. Pero sí creímos en el momento que elaboramos este borrador que tenían que estar. Porque, entre otras razones, precisamente de los malos procesos de justicia transicional o de los fallidos procesos de justicia transicional es donde, de hecho, se ha nutrido en gran parte la aplicación del principio de jurisdicción universal. Es decir, si tomamos el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, y podemos seguir enumerando Sudáfrica, etcétera, en todos ha habido un proceso de justicia transicional o se ha llamado justicia transicional, pero ha habido mecanismos de reconciliación, de verdad, de memoria, que normalmente han ido aliados a impunidad judicial, es decir, a ausencia de acción por parte del mecanismo de justicia aplicando la jurisdicción ordinaria, la investigación de los crímenes cometidos. Pero precisamente por eso el principio 15 quiere recordar que esto es así. Es decir, cuando un proceso de jurisdicción transicional se pone en marcha, debe también de respetar unos estándares. Sobre todo hoy día, después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en julio de 2002, aquellos países que integran o que forman parte del Estatuto porque han ratificado, obviamente no pueden plantear procesos de justicia transicional, dos puntos, impunidad. Es imposible. Antes tampoco, pero lo que hemos visto, como bien explicabas, es que era un sistema ideal el que se hacía constar en El Salvador, con gran esfuerzo de los comisionados, con riesgos, con identificación de victimarios, víctimas, mecanismos de la violación sistemática de derechos humanos, incluso la declaración de las que citábamos esta mañana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 99, de 22 de diciembre del año 99, es paradigmática. Meridianamente dice que las comisiones de la verdad son compatibles con la acción de la justicia y que además deben nutrirla y debe de adelantarse. Lo que ocurre es que después no se hace. El problema es, ahora mismo, en el marco del Estatuto de Roma, la cuestión es si se puede plantear un ámbito de impunidad o de falta de justicia, como ha ocurrido, o por el contrario, es imposible. Y si aquí la respuesta puede ser que no, el problema es qué ocurre con los países que no forman parte del Estatuto de Roma, como es El Salvador, por ejemplo. Es decir, es perfectamente válido y necesario el principio de jurisdicción universal, la defensa o la aplicación del mismo para decir no, si se cumplen los mecanismos de justicia transicional y entran dentro de los estándares, adelante. Si en El Salvador, ahora mismo, en vez de estar analizando la constitucionalidad o no de la ley de amnistía o de la ley de prescripción, de prescriptibilidad de los crímenes, se hubiese aplicado lo dicho por la comisión correspondiente, no estaríamos hablando de esto. Pero lo cierto es que hay impunidad, ¿no? Y, no sé, la sentencia
del Mozote, de la Corte Interamericana, es absolutamente clara. Pero ya se produjo hace un año y pico, ¿no? Casi dos años y pico ya. Y todavía seguimos esperando a ver si se aplica, ¿no? Es decir, la voluntad es importante en esto. Por tanto, el principio de jurisdicción universal tiene una labor fundamental respecto, digamos, como complementario de los procesos de justicia transicional o incluso en sustitución de cuando esa justicia transicional no responda ni siquiera a los criterios de justicia. En cuanto a quién y cómo se decide si ha fracasado la transición o si hay o no qué cantidad de justicia, bueno, nos movemos exactamente en el mismo ámbito. Es decir, hoy día tenemos puntos de referencia, normas de referencia, tanto regionales como internacionales, que nos marcan cuáles son esos límites, o por lo menos los sugieren. Por tanto, ese es el punto que tenemos que partir para si tenemos que evaluar si un proceso como el de negociación de Colombia llega a una conclusión y se aplica una norma como la que se aplicó respecto de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz del 2005. Es decir, eso es un mecanismo de justicia transicional. Si lo es, está cumpliendo estándares. La Corte Penal parece que lo acepta porque la Fiscalía está monitoreando el sistema. Y en este caso, una duda que nos puede surgir es, ¿y cabe la posibilidad de iniciar un proceso por jurisdicción universal en un país cualquiera? Porque consideremos que la Fiscalía no está haciendo lo que corresponde, es una posibilidad. De hecho, se ha intentado, y también en otros países, como el caso de México también. Si no recuerdo mal, con el caso Atenco, ¿no? Se intentó la jurisdicción universal también en España y se desestimó la petición. Y estuvo también planteada la posibilidad de actuación por parte de la Fiscalía. Y ahora las denuncias que hay respecto, si no recuerdo mal, de Felipe Calderón y otros en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que no sabemos que se haya iniciado algún tipo de investigación o están en investigación previa. O como se hizo en Honduras, que después del golpe de 2009, los hechos que acontecieron y la acción sistemática contra defensores de derechos humanos, etcétera, se sometió también a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y ha estado durante una serie de años, creo que hasta este mismo año pasado, en que parece ser que ya abandona la acción, ¿no? Y entonces ahí surge también la pregunta si se pueden plantear mecanismos de justicia universal o de jurisdicción universal. Y en cuanto a la transición, pues te puedo decir que no tengo mucha experiencia, porque en España estamos todavía esperando a saber si se ha terminado la transición o no. Respecto de los crímenes franquistas, desde luego no se ha terminado la transición porque ni siquiera empezó. Es decir, ahí hay también un ejemplo de impunidad que ha transitado por la transición, la democracia, el intento de investigación y, finalmente, por el mecanismo de la jurisdicción universal, está siendo investigado en Argentina, que es la jurisdicción que actualmente tiene abierta causa en la justicia federal argentina contra los perpetradores de crímenes franquistas. De alguna manera, utilizando la expresión de la fiscal Dolores Delgado, la jurisdicción universal, la fiscal Dolores Delgado fue la fiscal que acusó a Estilingo en el juicio
de lesa humanidad en España es como una jurisdicción de ida y vuelta, ¿no? En su momento se actuó en España contra los represores argentinos, ahora se actúa en Argentina contra los represores españoles. Bueno, pues es un mecanismo que demuestra el funcionamiento de la jurisdicción universal y la búsqueda, precisamente, de la protección de las víctimas, esa cláusula de cierre para que no haya impunidad, ¿no? De modo que esa es la razón por la cual está la justicia transicional. En cuanto a las víctimas y testigos, lo que hemos hecho, o hicieron todos los que participaron en el Congreso de mayo del año pasado en Madrid, fue hacer una reflexión de las mejores prácticas de los distintos instrumentos internacionales que, lógicamente, se pueden mejorar, pero lo que buscan es la aplicación de estándares adecuados a la protección integral de las víctimas, buscando no solo la verdad, justicia y reparación, sino las garantías de no repetición. Se pueden incluir más, pero precisamente por eso el último principio, el principio 19, establece una regla de interpretación en el sentido de que cualquiera de estos preceptos, de estos principios, nunca deberán de ser interpretados en contra o minusvalorando la protección de las víctimas. I do agree with the idea that maybe a definition of universal jurisdiction centered on the victim will be a good way forward, because universal jurisdiction offers a kind of forum shopping for the victim to find a legal avenue, a court where they can get an answer from the criminal justice. But I still have doubt about the need to put transitional justice in this principle, and I will explain why. Whatever crime has been committed, not all victims will agree to any alternative mechanism you'll put in place. And each victim have individual right to know the truth, to seek reparation on their own. Who are you? Who is the state? Who is the community to prevent an individual victim to say, I don't care what you want to do as a community, but the need for me to know who killed my dad, to make sure that that person is convicted, is in prison, you cannot prevent it. That right is a fundamental right, and that victim cannot be prevented, whatever you put in place, to have access to justice and make the process happen. So in my view, transitional justice work fine, the majority will agree to it, you will avoid a class action. But the remaining of the victim who want to challenge it, who want to use the classical avenue, I think they have a fundamental right which nobody can waive, except the victim himself. If the victim say, I don't want to use it, fair enough. But none of us has the authority to prevent the victim from using those avenues. So I will say, universal jurisdiction, victim-centered process, yes. Then let's remove the transitional justice, because it's kind of we allowing a way to take away from the victim their right, which have been recognized. Finally, I think one thing is missing in principle 18, maybe I misread it, it's the right of the victim to access information, as we discussed earlier. And for instance, if you look into the Crime Victim Act of the United States, I think 2003 or 2004, there is a provision which allowed notification for victims in the course of the criminal justice process. And failure to notify the victim can lead to retrial. Now, this, if we include it, we should make clear that it's not only when the trial starts, it's also during the investigation.
so far as it doesn't jeopardize the progress of the investigation. But again, investigation which lasts 25 years, it's not investigation. It's a cover-up operation. So we need in this principle to have a provision on that notification. It will be very useful. Thank you. Gonzalo. Gracias, Baltasar. Quizás, para ir por orden, con relación al principio 15 de justicia transicional, ahí sí tengo una opinión que difiero de lo que ha señalado Roland. Yo sí creo que es importante la inclusión de este principio, pero comparto la idea de lo que has explicado, Baltasar, pero creo que hay que ser más bien directo, porque como está redactado, sí me genera una serie de inquietudes, sobre todo por las primeras partes, cuando dicen los estados podrán aplicar excepcionalmente el principio de jurisdicción universal. Acá lo que tenemos en una situación es un ejercicio de justicia transicional que no necesariamente ha cumplido los estándares previstos para evitar la impunidad o que se mantengan situaciones de impunidad. Entonces, si ese es el supuesto, pues los estados no es que podrán aplicar, los estados tendrán que aplicar. Es decir, vámonos a lo que habíamos visto, los estados de una manera, dependiendo cómo esté, cuál sea el delito que se juzgue y cómo está regulado, pero no necesariamente hacer podrán, sino que deberán en algunos supuestos. Entonces, como está acá, me parece más bien que relaja el planteamiento inicial que teníamos de cómo se iba a ejercer la jurisdicción universal, y sobre todo cuando se le pone la referencia a excepcionalmente. ¿Cómo que excepcionalmente? O sea, tienes un supuesto de justicia excepcional que no ha respetado, entonces si no ha respetado, deberás ejercer, dependiendo de cómo esté regulado, la jurisdicción universal. Y eso no tiene carácter excepcional, sino simplemente es el ejercicio de la jurisdicción universal. Punto. Y lo otro es cuando se hace referencia a procesos de justicia transicional. No, no es a procesos de justicia transicional, es a situaciones específicas de personas. O sea, la jurisdicción universal no las aplicará a los procesos de justicia transicional, sino al caso puntual de esta persona, el cual se está beneficiando de este proceso, este pseudo proceso de justicia transicional. Entonces, esos serían mis comentarios respecto del principio 15. Y yendo al principio 18, tengo mis inquietudes respecto del numeral 2, sobre todo en cuanto a las dificultades que este pueda presentar. Porque se habla, acá estamos hablando de la reparación integral y garantías de no repetición. Si hacemos una comparación, por ejemplo, en el artículo 75 del Estatuto de Roma, se habla de restitución, indemnización y rehabilitación. Ahora, eso tiene un contexto específico de cómo o de lo que puede hacer la Corte Penal ahí. Pero en el caso de la jurisdicción universal estamos hablando solamente de reparación integral y garantías de no repetición. Entonces, me sale la inquietud de cómo se podría garantizar en un proceso de aplicación de jurisdicción universal las garantías de no repetición. Entonces, no veo cómo necesariamente eso encaja en un supuesto donde un Estado que no tiene ningún vínculo con este individuo que está juzgando puede garantizar que no había un supuesto de no repetición a una situación que ha pasado totalmente afuera. Entonces, creo que ahí tengo puede haber ahí una dificultad ahí práctica, conceptual y práctica en realidad. Y otros elementos que me generan dudas es en la parte de qué va a pasar con los bienes que sean incautados. Por ejemplo, ¿qué sucede? Las víctimas, cuando reciban una reparación, pensando en indemnización, ¿a quiénes se van a entregar? ¿A las que participen en el proceso o al universo de víctimas que podrían haber sido víctimas pero que no están participando en este proceso, con las que quedan afuera? Porque si pensamos en participación en un proceso en el marco de jurisdicción universal, ¿cómo se van a personar en el proceso personas que tendrían que viajar al país donde está ejerciendo la jurisdicción universal, pensándose en costos, otros idiomas, otros manejos, las dificultades que eso tendría para estas personas sería enorme? Entonces, ¿cómo podrían hacer para esto ser considerados como víctimas o ser incluidas como víctimas dentro de la parte de la etapa de reparaciones? Y luego podrías también tener el planteamiento del estado de origen de esos bienes. Es decir, el estado, esta persona que comete estos crímenes probablemente ha conseguido esos bienes
en función, si tiene una situación de poder, de una manera ilícita afectando el erario público o los fondos públicos. Entonces, el Estado del cual estos vienen podía finalmente también requerir su reclamación, ya no como víctima, sino esto de acá no es solamente esa víctima, sino son los fondos del Estado que han sido apropiados por estas personas. Entonces, esas son inquietudes que me generan este numeral 2 y en la parte final del párrafo, en lo que señala, en lo que a la reparación patrimonial de las víctimas respecta, no operará el secreto bancario. Yo creo que no debería operar el secreto bancario de manera general para todo el proceso de en la parte de investigación y determinación de bienes que puedan tener estas personas que sean juzgadas, no solamente respecto a la parte de las víctimas. Ok, lo queremos hacer expreso, pero podría entender que para lo demás no necesariamente se aplica. Entonces, como está redactado, me parece que puede generar un efecto contrario a lo que está buscando, porque precisamente se debería abrir el secreto bancario en general, no solamente respecto a temas de situaciones patrimoniales respecto a las víctimas. Gracias. Fran. Sí, gracias. Un par de reflexiones, volviendo. A mí me gustó el planteamiento de Benjamín sobre partir de la víctima. Creo que las dos razones de la jurisdicción universal son, uno, darle acceso a la justicia a las víctimas en los delitos más graves, y con la idea de que si no la tienen en su país de origen o en la jurisdicción natural del hecho, la puedan tener en otra parte. Y segundo, es una manifestación de voluntad de una comunidad internacional que pactó ciertos principios básicos de derechos humanos y al mismo tiempo definió ciertos delitos graves derivados de la violación seria, masiva, grave de estos derechos. Porque yo creo que la jurisdicción universal también hay que verlo como una revalorización de la afirmación de los derechos humanos y del derecho a la justicia cuando se violan estos derechos humanos. Entonces, con esas dos cosas en mente, es interesante plantear que en último caso lo que se está haciendo es facilitar el acceso a la justicia. Y aquí sí comparto lo que dice Roland, me parece a mí que pueden haber mecanismos de justicia transicional. O sea, el concepto surgió de Sudáfrica ante lo monumental, supuestamente, que hubiera sido la tarea de condenar a todos los involucrados en el apartheid, que hubieran sido el 80% de los blancos de Sudáfrica, digamos, ¿no? Pero alguna vez hizo ese argumento en Guatemala, y ahorita explico la solución que le dimos, también porque en Guatemala fueron 200.000 muertes y 45.000 desaparecidos, que no es el número más grande si uno lo compara con Ruanda o con otros países, pero que para un país chico como Guatemala es un esfuerzo monumental. Nadie sabe si el sistema de justicia aguantaría 200.000 casos. Sin embargo, se planteó un sistema de reparaciones en tres formas, digamos. Los que probaron justicia a nivel interno y se fueron a lo internacional, especialmente al sistema interamericano o algunos procedimientos de Naciones Unidas, quienes lograron negociar con el Estado el reconocimiento de lo que pasó, las atrocidades, el esclarecer el hecho, el dignificar a las víctimas y alguna forma de reparación económica. Se estableció después los acuerdos de solución amistosa en casos que estaban planteados en el sistema interamericano, pero que no habían llegado al informe final de la comisión, en función de tiempo. Eran casos que en derechos humanos todo el mundo tuvo la misma dignidad y el principio era todos los casos tratados igual. Pero en el monto de las reparaciones, que ese es el otro tema, iban a tener menos tiempo y menos dificultad y podían igualmente reconocerse, si es que el Estado reconocía plenamente los hechos. Y en tercer lugar, se estableció un plan de reparaciones a nivel nacional que supuestamente iba a ser muy simple y acelerado, con poco nivel de prueba y pocos mecanismos que limitaran a las víctimas. La verdad es que la idea era buena, pero el plan nunca funcionó.
eficientemente. Porque en el fondo lo que se hizo fue, siento yo, revictimizar a las víctimas porque se les obligó a volver a narrar a todo mundo su testimonio, especialmente a las mujeres, a supuestamente aparecer con testigos, y se les fue poniendo un nivel de prueba casi tan alto como que hubiera sido un proceso, lo cual fue lamentable. Pero esta era un poco la idea. Entonces, me parece a mí que los mecanismos de justicia transicional pueden existir como una forma de facilitar soluciones masivas, aceleradas y de poco formalismo. Con pocos formalismos que no impliquen que una víctima tenga que buscar un abogado o una ONG de derechos humanos, sino simplemente con la sola narrativa de los hechos y alguna coincidencia en tiempo. Pero eso nunca, aquí comparto con lo que decía Roland, nunca debe interpretarse como una negación de justicia de los que sí quieren pedir justicia. El que perdió una hija, un hijo o a sus padres, tiene plenamente el derecho siempre de ir a la justicia y pedir que se investigue y que se sancione a los responsables. Y mi experiencia ha sido que mucha gente, muchas veces estas personas no necesariamente están interesados en la reparación, en la parte económica de la reparación, sino están interesados en la justicia y en la reparación moral. El reconocimiento de los hechos, la dignificación de la memoria, el reescribir la historia, digamos, y que se haga justicia contra los responsables. Entonces yo creo que hay que tener un balance en estas dos cosas. Esto es básicamente lo que digamos, es sí establecer mecanismos masivos de reparación en momentos de transición, cuando ha sido un conflicto violento, una guerra civil, un conflicto armado serio, pero nunca entender esos mecanismos masivos como la negativa que el que busca justicia la tenga. Es decir, y quien no la encuentra en su país porque el sistema de justicia no tiene la capacidad, o porque no hay voluntad política, o porque las amenazas son muy grandes, debe tener el acceso a la jurisdicción universal, que es todo el principio, bajo la premisa de que de alguna forma todos los países, todos los estados son corresponsables de que estos hechos no se repitan en la humanidad. Es el principio de no repetición de los delitos más gruesos. En el caso de Guatemala quería comentar, esa fue un poco la lógica nuestra cuando presentamos el caso de genocidio. Y llegamos a descubrir que no, de todo modo no nos funcionó del todo. En algún momento, en aquel entonces yo estaba en Caldeach, en la ONG como director la que lo presentó, y viví todo el proceso de la preparación. La ilógica era, si vamos a hacer justicia, por lo menos una justicia simbólica, qué mejor que el caso más grave, que es el caso de genocidio. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico había reconocido que en Guatemala se había dado un genocidio local parcial. Entonces dijimos, bueno, ubiquemos dónde hubo este genocidio local parcial, y que esas comunidades, originalmente eran 10 comunidades en varias partes del país, y después por razones procesales se centró solo en la región Ixchil, porque paraba siendo más fácil de preparar la demanda. Pero la lógica era que la sociedad guatemalteca, porque además en tribunales nacionales, el primer caso de genocidio que se iba a llevar a cabo en un tribunal doméstico, la lógica era que sirviera de reflexión, o sea, que sirviera a las víctimas de genocidio, tanto los demandantes de la región Ixchil, como a todos las y los que habían sufrido genocidio en el país, y que sirviera de reflexión también a la sociedad entera del horror que había sucedido. Y nuestra sorpresa fue al revés, ¿verdad? El caso de genocidio, que avanzó hasta llegar a las audiencias del año pasado, a las audiencias orales, efectivamente provocó una reacción violenta, donde incluso el derecho a la verdad, el derecho a decir las cosas relacionadas, a establecer los hechos, estaba siendo perseguido, y hasta la fecha, a raíz de eso, surge una fundación contra el terrorismo que está persiguiendo penalmente a todos los que puede. Yo mismo tuve 2 o 3 demandas planteadas por el que preside, el que dirige esa fundación. Entonces llega un momento en que uno se da cuenta que hasta cuando se hace un esfuerzo de justicia simbólica, transicional, hasta eso es rechazado porque no ha llegado a lo más profundo de la reflexión social, y especialmente de las élites, de la oligarquía en este caso fundamentalmente, porque el ejército ya había abandonado a Ríos Montt, creo yo, ya lo habían permitido que lo juzgaran. Fue la élite guatemalteca la que dijo no, porque reconocer genocidio era reconocer las atrocidades que ellos habían pagado y que habían visto y permitido. Entonces lo digo como una reflexión, porque no es tan fácil, digamos, incluso aunque uno quiere buscar mecanismos simbólicos, no es tan fácil que la sociedad y los factores de poder especialmente los acepten, porque en el fondo es una crítica. Se da en los países que fueron vencidos por la guerra, digamos, se da en Alemania después de los tribunales de Nuremberg, porque Nuremberg fue el lugar donde surgió
Hitler y por supuesto hay una reflexión colectiva de sociedad. Pero en un país que no ha sido derrotado, es difícil, y donde todavía se siguen reproduciendo esquemas de racismo, discriminación, marginación, etc. Ese era un tema que yo creo que es importante plantear. Y el otro es que en esto de del tratamiento de las víctimas, hay que tener una delicadeza muy particular, y yo creo que, digamos, por un lado, trabajar la justicia implica ser exacto y preciso en los procesos penales, tanto nacionales como en otro país, si se trata de jurisdicción universal, o en los mecanismos regionales, como el sistema interamericano, o la Comisión Africana, u otros. Pero a mí me preocupa que a veces con mucha facilidad hacemos que las víctimas se revictimicen constantemente, ¿no? Estén repitiendo y repitiendo. Algunas de las viudas, especialmente de Conavigua, con Rosalina me lo decían. Llegaba una delegación de la comunidad internacional y cuéntenos qué pasó. Y llegaba una ONG, está haciendo una investigación y cuéntenos qué pasó. Y después llegábamos nosotros para el caso de genocidio y deme los detalles de qué sucedió. Entonces, llega un momento en que esta gente no hay un proceso, digamos, de reparación psicosocial, porque están todo el tiempo como echándole sal a la herida. Y lo más grave, sí, es que tiene que haber una transición efectiva. Una colega, amiga de todos nosotros, antropóloga, que está haciendo una investigación de conflictividad en las zonas rurales, me decía, el problema de Guatemala es que se firmó la paz, fueron buenos acuerdos, hay una buena ley de amnistía, la ley de reconciliación nacional. O sea, el proceso de paz, como decía Boutros Ghali en su momento, fuimos buenos en hacer la paz, pero no en construir la paz. Y como no se llegó a un proceso de justicia y de reconciliación nacional, de reconocimiento de lo que pasó, la convivencia está basada en el silencio. Entonces ella me decía, yo estoy yendo a aldeas donde está viviendo un ex soldado con un ex guerrillero, con un ex patrullero de defensa, con una madre de desaparecidos, con niños que crecieron huérfanos, y nadie habla de nada porque todos viven con miedo, unos de los otros. Entonces, la convivencia está basada en el silencio. Del pasado no hablamos, del sueño. Y entonces cada quien lleva el dolor dentro y no lo suelta. Entonces digo, esto no todo es competencia en la jurisdicción universal, yo sé, estamos hablando de justicia, pero tiene que ver en el sentido del tratamiento que en todos estos casos se dé, y que la concepción de jurisdicción universal sea efectivamente darle mecanismos de justicia a las víctimas que lo pidan y lo deseen y que sufrieron las atrocidades más graves, ¿no? Gracias. ¿Quieres tú también? ¿Está? ¿Dónde está? Ah. Te toca. Sí, nada más para también complementar esto de que efectivamente el tema de del tratamiento a la víctima y la necesidad de la justicia, la verdad, la reparación, tiene que ser, digamos, centrada justamente en la víctima y tomar en cuenta a la persona de la víctima en todo momento, ¿verdad? Yo creo que eso sí es importante, no dejar cerrada ninguna de las vías, ¿verdad? Sino que por el contrario, que se quede todo con lo que ya se ha construido, que se quede abierto y en forma alternativa poder usar una u otra vía. En relación a lo que se manejaba por Benjamín, que la Corte Suprema de Justicia había denegado le cambió el término a la alerta roja internacional, ¿verdad? Era localizarlos, la Corte dijo pues sí, ya están localizados, ¿no? Estaban en el mejor cuartel de la Guardia Nacional, donde había el mejor casino, y ahí se fueron a autorrefugiar los señores. Pero no solamente se denegó eso, sino que también la petición de la información que había pedido el juez Velasco. Y también pues lo de la extradición, por supuesto, ¿verdad? Argumentando que en El Salvador se modificó la Constitución hasta el 2000 y ahí fue donde se admitió,
se abrió la puerta para extraditar nacionales. Antes no se podía, ¿verdad? Y eso pues obviamente se hizo porque fue Estados Unidos quien estaba pretendiendo extraditar gente de El Salvador para allá, ¿verdad? Como aquí se ha mencionado, creo que es una cosa muy importante el tener presente el que la justicia es para los poderosos. Y efectivamente, pues el caso de Argentina mismo, el tema de las Malvinas, se va a procesar por el tema de las Malvinas, se procesa a los generales, ¿verdad? Porque precisamente había como una especie de tomarles cuentas por haberse levantado Argentina contra, bueno, Estados Unidos y Inglaterra, ¿verdad?, cuando estaban peleando por las Malvinas. Entonces, un poco por ahí creo que sí es importante tener en cuenta que para poder lograr justicia, verdad, más que todo, pues sí tiene que haber un superpoder. No nos podemos, en el caso de El Salvador realmente hay muchos avances, porque yo no puedo desconocerlos, hay muchos jueces, juezas que tienen, han tenido esa valentía, ¿verdad?, a pesar de las amenazas, porque a mí incluso me pusieron una lista de que me iban a matar, porque solamente fui a una cárcel de máxima seguridad, ¿ya? Creo que Benjamín también fue, junto con las otras organizaciones, después de que los mismos presos de ese lugar donde hay condiciones infrahumanas, es una cosa horrible cómo está construida esa cárcel, a donde nunca fue ningún magistrado más que yo, ¿verdad?, de la Corte Suprema, pero que lógicamente ahí lo que hicieron, además de ponerme una lista de amenazados a muerte, pero además públicamente el jefe de policía de ese momento, pues dijo que yo estaba conspirando con todos los presos en las cárceles, ¿verdad?, porque había ido a verlos, ¿verdad? Y yo fui a ver unos muchachos que estaban en un proceso de superación de sus problemas de conducta en forma admirable. Yo fui incluso a la cárcel regular donde estaban a inaugurar una exposición de dibujos, y pues eran una maravilla de jóvenes que estaban en un programa de educación para la paz. Entonces, por eso, por haber pintado el penal donde estaban, para que la gente no les tuviera miedo, haber construido muchos mecanismos para poder sobrevivir sin andar haciendo extorsiones, entonces a ellos los mandan a la cárcel de máxima seguridad en forma arbitraria. Entonces yo convoco tanto a la jueza que le tocaba ese centro penal, ¿verdad?, verificar, garantizar los derechos humanos de los presos, y a la jueza que le tocaba el centro penal de máxima seguridad y al juez que le tocaba el centro intermedio, los convoqué a los tres para ir a ver a los presos y decirle: no, ustedes han sido sometidos a un proceso arbitrario, pues aquí están los jueces y les van a defender en sus derechos. Pero obviamente eso significó toda una pelea, ¿verdad? O sea, en realidad, como dice Fran, nuestros casi que dueños de estos países, ¿verdad?, son realmente intratables. A ellos, como decía Monseñor Romero, bueno, les hizo el llamado que se quitaran los anillos, porque si no les podían quitar las manos. Hasta ahorita ellos no han entendido esa lección, ¿verdad? Mataron a Monseñor, siguen matando a quien se les pone enfrente, ¿verdad?, o físicamente o políticamente. Entonces, sí, construir un poder y sobre todo empoderar a las víctimas es una de las cosas muy, muy importantes. Y el tema de garantizar el acceso a la justicia de una forma certera,
es importante, ¿no? Pero obviamente si las víctimas mismas no están convencidas, si las víctimas no se empoderan, pues aunque hayan jueces, juezas, fiscales y todo muy bien posicionados, realmente no hay manera, ¿no? Entonces sí me parece que es importante hacer como ese énfasis en que todo este trabajo, todo este esfuerzo sea con un mensaje muy claro, ¿verdad? La víctima en medio, ¿verdad? En el centro de toda la atención y facilitar los mecanismos para que la persona se sienta confortada, ¿verdad? No necesariamente evitar que dé sus testimonios, porque a veces, muchas veces eso ayuda, ¿verdad? El hablar, sacar lo que se lleva adentro, eso es muy importante para la víctima. Yo conocí el caso de Rufina Maya, una de las sobrevivientes de la masacre del Mozote. Esta mujer fue entrevistada por mi esposo en 1984, el exterminio de la población del Mozote y los lugares aledaños fue como en 1981, diciembre del 81. Hasta el 84 pudo entrar Gerber como parte de la Comisión de Derechos Humanos del Salvador, que fue precisamente a documentar toda la actuación de la Fuerza Armada utilizando, bueno, ese mecanismo de exterminio físico de la población de diferentes maneras, ya sea entrando con sus unidades blindadas y los grandes contingentes de guardias, de policías, de soldados, sino que también utilizando la fuerza aérea y utilizando armas químicas, ¿verdad? Fue algo terrible. Obviamente eso no se podía hacer tan fácilmente. Marianela García Díaz perdió su vida intentando sacar información de ese tipo de WhatsApp y bueno, era como difícil, ¿no? La situación es que efectivamente Rufina Maya, hasta que murió, dio su testimonio y para ella eso fue uno de los mecanismos de poderse como curar de esas heridas, aunque obviamente pues le afectaba, pero ella estaba muy contenta con poder destruir la verdad oficial y derrotar toda esa conspiración que entre la Fuerza Armada, el gobierno salvadoreño y el mismo gobierno de los Estados Unidos trataron de hacer, ¿verdad? Decir, no, aquí no ocurrió una masacre, aquí fue un enfrentamiento con las fuerzas guerrilleras y bueno, hubo una derrota contundente, ¿verdad? Entonces, esa historia oficial se derrotó gracias, bueno, en primer lugar a Rufina Maya, ¿no? Y bueno, luego hubieron muchas otras personas que en el proceso que se hizo de investigación, que lo llevó a cabo tutela legal, pues trataron de hablar. No toda la gente realmente puede hablar, porque aún así, teniendo todo un contexto, ahora mismo, habiendo una sentencia, pues es bien difícil que la gente quiera hablar. Gracias. Noemí. Bueno, he estado un poco renuente a hablar porque no sé realmente lo que pienso, pero voy a hacer el esfuerzo un poco sobre esto del principio 15, que inicialmente mi reacción ha sido quítenlo del todo, ¿no? No aporta nada, porque la verdad es de que si es un caso de justicia de transición fallido, ¿no?, donde realmente se habla y se habla y se habla y no pasa nada, ¿no? Entonces, la jurisdicción universal precisamente para eso se aplica y no se necesita hablar de justicia transicional, es simplemente un caso donde hay una serie de crímenes que no se están, que están en impunidad y que por lo tanto actúa, ¿no? Por otro lado, pero de ahí me puse a pensar, bueno, que esto está escrito para Colombia, ¿no? Que es, ¿no? O sea, básicamente, en primer lugar porque hay una aceptación muy particular de lo que es justicia transicional en Colombia que no necesariamente se aplica en otros lugares, ¿no? Y a lo que se refiere
es a una situación muy particular donde se juzga, pero entonces o se da un perdón condicional o se da una reducción de pena condicional, y las condiciones tienen que ver con la producción de la verdad, con la reparación, con una serie de otras condiciones, ¿no? Y que el problema es que si hay un proceso así, ¿no? Como la que aprobó la Corte Constitucional colombiana, es lícito y en qué condiciones es lícito que alguien de fuera venga y diga, no, yo voy a juzgar a esta gente bajo la jurisdicción universal, aunque haya habido un esfuerzo por tratar de mantener los estándares internacionales, pero que no necesariamente va a llevar a que la gente pase 20 años en la cárcel, ¿no? Y de ahí lo que pensé es de que si se va a hacer eso, que si se va a tratar de plantear qué hacer en esas situaciones, que se debiera de hacer de la manera un poco que lo hizo la Corte Constitucional, que solo es lícito en casos en que cualquier proceso de justicia transicional respete los derechos de la víctima a la verdad, a la reparación integral, a la colaboración con la paz, o qué sé yo, no me acuerdo cuál es el lenguaje que usan, pero hay una serie de cosas, ¿no? No sé, es que siento que tratar de plasmar los estándares en los cuales uno, en esa situación muy particular, decidiría que está y ha fallido esto y vamos por la jurisdicción universal, que es mejor no tratar de inventar forma imparcial e independiente. Bueno, pues la Corte colombiana lo va a hacer de una forma imparcial e independiente, ¿no? O sea, no necesariamente con eso significa que nunca se intervenga, ¿no? No sé, no estoy segura exactamente qué lenguaje usaría, pero siento que no usaría este. Y bueno, sí. Y con respecto a lo de las víctimas, sí. Precisamente yo no tengo problema con la forma en que está redactada esta. En cuanto a lo que decías tú, Gonzalo, en cuanto a que es diferente en la cuestión de jurisdicción universal, lo de las medidas de no repetición y la reparación íntegra. Estaba pensando también eso porque, por ejemplo, en mi país un proceso penal no lleva reparaciones, nunca, ¿no? Esa parte, o sea, tienes que llevar un juicio aparte, ¿no? Pero creo que está bien porque dice cuando están tomando decisiones de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Entonces, eso un poco lo salva, más o menos, para mí. Sí, lo pensé también, ¿no? Pero tengo mi reacción. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna reflexión? No se hizo pensando en Colombia, se hizo estando vivo el proceso de Colombia, obviamente. Es decir, el estudio de los temas de los casos de justicia transicional se hizo por las personas que estuvieron preparando este principio, el borrador de este principio. Lo que ocurre es que está vivo el proceso colombiano. Entonces, sí se debatió en relación al proceso colombiano. Evidentemente, el proceso colombiano, en los dos ámbitos en los que se está desarrollando, que es el de la Ley de Justicia y Paz, que hay toda una jurisdicción especial establecida para el enjuiciamiento de los máximos responsables de paramilitares, y que además se ha desglosado en varias leyes. Una ley que establece ese procedimiento excepcional con penas de 5 a 8 años de prisión y penas alternativas, formando todo el concepto de cumplimiento de privación de libertad y de otros aspectos de colaboración,
de integración, de rehabilitación, etcétera, y si no se cumplen, entra la pena sustituida en su totalidad, está siendo seguido por, como decía, por la Corte Penal Internacional, por la Fiscalía, que de hecho ha emitido varios informes y les va diciendo si están cumpliendo o no están cumpliendo, o cuáles son los focos en los que no se está cumpliendo, como una especie de tutela jurisdiccional. Y bueno, oiga, ustedes tienen los falsos positivos, es decir, la desaparición de personas simulando que eran terroristas para que aumentara el número de capturas, de positivos, que se les llama así, ¿no? Ustedes tienen problemas de violencia sistémica contra las mujeres dentro del conflicto armado, también. Ustedes tienen problemas de poblaciones especialmente vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, si no cumplen, actuamos. Y el nuevo proceso de justicia transicional, que todavía ni existe, que es el que se está debatiendo en las en la mesa de negociación y que todavía no se ha llegado a ese punto, ¿no? Lo único que tenemos es las guías de la Corte Constitucional diciendo el marco jurídico para la paz debe de respetar los estándares, tal, tal. Es que precisamente la discusión, el debate, se está suscitando en ese núcleo duro, que es crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio no. También hay algunos casos que se podrían considerar como tal, ¿no? Es decir, y luego el delito político y la una serie de interpretaciones extensivas que se han venido haciendo como consecuencia de la parapolítica, ¿no? El concierto para delinquir agravado, que se llama así, que es la pertenencia a una organización, pero simplemente por ser paramilitar se considera como crimen de lesa humanidad, aunque no hayas cometido un crimen de lesa humanidad. Por tanto, se amplió el concepto. Cuando se dice que excepcionalmente, pienso que se está pensando precisamente en que la norma es respetar los procesos de transición, los procesos de justicia transicional. Por eso el excepcionalmente. No se está pensando en procesos fallidos, porque ahí no hay excepción, hay simple impunidad y, por tanto, aplicación de las normas de jurisdicción universal. Lo que se dice excepcionalmente es pensando quizás que un proceso en el que hay acciones de justicia transicional puede estar en el límite o puede haber víctimas que no acepten o que no hayan participado o que no se hayan establecido mecanismos de participación de acuerdo con estándares internacionales y que puedan sentir la necesidad de exigir una justicia en una jurisdicción diferente, que en principio no estaría afectada por la justicia transicional, porque si no hay un mecanismo de reconocimiento en el país, pues teóricamente el juez no tiene por qué aceptar que un crimen de lesa humanidad, si se le presenta la querella correspondiente por víctimas, pues diga, no, mire, esto ya se juzgó en su país. Puede ser que sí. Tendríamos que volver a qué se entiende por investigación, qué se entiende por debido proceso, qué se entiende por todos los condicionantes que hemos hablado esta mañana. Esa es la idea. No es un tema pacífico. Evidentemente las esferas de justicia transicional son diferentes totalmente a lo que es el principio de jurisdicción universal. Quizás la idea de ponerlo es para también, partiendo de que el objeto del proceso penal, cuando se trata de estos crímenes internacionales, ni siquiera es disponible por las propias víctimas. Es indisponible. No es que una víctima quiera o no quiera participar en un proceso de justicia de transición o que no lo quiera hacer. Es que si hay crímenes de lesa humanidad, el principio de jurisdicción universal teóricamente puede
podría aplicarse, con o sin víctimas que insten la acción judicial, siempre y cuando haya una acusación, en este caso pública, el fiscal, que active la acción. Por lo tanto, este es el tema, no es pacífico, porque incluso el debate fue, el primer debate fue bastante complicado entre quienes decían se incluye en el borrador, no se incluye, es decir, más o menos lo mismo que está pasando ahora aquí. Con lo cual, es bueno porque se trata precisamente de llegar a una conclusión que consolide o que no consolide, ¿no? Es decir, pero es un tema que hay que plantear porque además, en el caso colombiano es verdad que ya se están oyendo voces diciendo, bueno, hagan ustedes lo que quieran aquí porque siempre podremos ir a un país en el que se reconozca la jurisdicción universal y plantear este tema contra los agentes del Estado, contra paramilitares, contra, y lo está diciendo también la propia fiscal de la Corte Penal Internacional, lo ha dicho clarísimamente. Entonces el problema es quién interpreta los límites. Es importante porque la interpretación local que se está dando roza casi lo que otros consideran impunidad. Y la carta que remite la fiscal viene a decir en alguno de sus párrafos, no aceptaremos la alternatividad penal. No aceptaremos que no haya pena de cárcel. Con lo cual, te está marcando una pauta y tiene el poder para ejercerla. Incluso se están planteando algunos el hecho de decir, bueno, ok, nos vamos del estatuto. Eso se ha dicho ya, ¿eh? Y se ha dicho por altos ex responsables del Estado, ¿no? En algún que otro presidente ha dicho, bueno, pues si llega el caso nos salimos del Estatuto de Roma y ya no nos afecta lo que diga la fiscal de la Corte Penal, ¿no? Eso sería muy grave, no es esa la dinámica, creo yo, pero es algo que está en el debate. Por tanto, un mecanismo de jurisdicción universal puede ser válido en forma complementaria en casos especiales. También se puede eliminar el excepcionalmente, pero la explicación del excepcionalmente era esta.